El gobernador Carlos Alberto Botero López, en el marco de la celebración del Día del Ejército, agradeció el compromiso con la paz y la tranquilidad de los colombianos, especialmente a los 4.800 soldados que hacen parte de la 8ª Brigada del Ejército, de los cuales 1.100 pertenecen al Batallón de Artillería número 8, Batalla de San Mateo. Profesionales de la Gobernación de Risaralda llegaron hasta Río Mistrató con el fin de apoyar la jornada de salud para la comunidad indígena en Verachamí, organizada por el Hospital San Vicente de Paúl de Mistrató. Cerca de 80 personas fueron atendidas por un grupo humano y profesional. Entre exámenes de sangre, tamizajes, ultrasonidos y cita con el odontólogo, se realizó cada control prenatal de 38 mujeres gestantes de la comunidad. Asimismo, se socializaron los avances de la política pública de mujer adelantada por la Secretaría de Desarrollo Social en compañía de la Secretaría de Salud Departamental. Las posibles medidas que se tomarán en el departamento de Risaralda de manera interinstitucional frente al fenómeno del niño que se avecina en todo el territorio nacional fueron el tema principal que se debatió durante el pasado consejo directivo de la CARDER.